Bienvenido nuevamente al Derecho. Un saludo para todos los televidentes del canal comunitario Sonsón TV que hasta ahora se conectan con nosotros. También un saludo muy especial a los oyentes de Radio Sonsón en los 1490 de la AM. Un saludo a Juan Camilo Franco Cardona en el Máster ahí que nos colabora siempre llevando este programa. A todos los oyentes de Radio Sonsón, especialmente en las zonas rurales que se conectan con esta emisora. Esperamos que los programas que les hemos llevado a través de este medio les hayan sido de utilidad, así como el programa que les traemos para el día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente media hora. Por eso hemos invitado, como siempre, a nuestro abogado de cabecera, quien nos ha acompañado durante esta temporada y esperamos que nos acompañe hasta el fin de la temporada, que vamos hasta diciembre. Daniel, bienvenido al Derecho nuevamente. Gracias por estar con nosotros, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos está acompañando, nos está brindando sus conocimientos, aclarándonos dudas y sacándonos a veces de momentos de ignorancia que pues no tenemos por qué saber de derecho, ¿cierto? Los que no estamos en esa profesión, pues no. Yo creo que es el deber ser de algunos temas cruciales como el tema que tratamos en programas anteriores como el contrato laboral, el tema de pensión, de AERL, pues que uno le toca. Pero hay temas específicos que quizás uno desconozca mucho y por eso es importante que tengamos un experto acá en este programa y en Sonsón TV. Creemos que ese es el fondo de esto, llevar educación en torno a temas de derecho a los televidentes y a los oyentes. Después de este preámbulo tan grande, Dani, bienvenido nuevamente al Derecho. Gracias por estar acá. No, muchas gracias, Dairo, por tenerme en cuenta para estos episodios y capítulos que nos va a tocar hasta diciembre. Para mí es un honor, la verdad, y darle información a todas las personas al respecto y más sobre temas que son tan importantes. El día de hoy vamos a hablar de uno, que es la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. Para eso traje a colación una sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, que salió hace poquito, del 9 de septiembre del 2021, que a pesar de que habla del contrato de prestación de servicios estatal, es importante tener en cuenta que esta se va a tener como un punto de guía para las próximas demandas por contrato de prestación de servicios que se encuentran encubiertos para una relación laboral. Es muy importante lo que mencionas, primero porque es de actualidad, creo yo. Segundo, porque en el municipio hay varias personas, considero un número importante, que trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, especialmente, diría yo que el 100%, puede que me esté equivocando, en el sector público, es decir, en la administración municipal o en entidades públicas descentralizadas como el hospital o la empresa Aguas del Páramo. Quizás exista la posibilidad de que en una empresa de carácter privado haya personas que trabajen pues bajo esta modalidad, especialmente que en los últimos años han llegado empresas, especialmente en el sector agropecuario grandes, digamos de cierta manera, que podrían tener personas bajo esta modalidad. Pero lo que dice el Consejo de Estado es que sienta un precedente a futuro, es decir, lo que se puede venir. Y por eso es importante que tanto trabajadores como empleadores pues tengan presente lo que ha dicho el Consejo de Estado, pues porque de cierta manera, si algún empleado ve que la empresa incurrió en una falta bajo lo que ha dicho el Consejo de Estado, pues ese empleado podría demandar a esa empresa y pues de cierta manera perder un número importante de recursos económicos que digamos que de cierta manera lo pudo haber evitado, pues si realiza de cierta manera bien las cosas. Por eso estamos acá, por eso hemos invitado a Daniel para que nos hable de este tema. Bueno, Daniel, pero comencemos por el principio y es aclararle a nuestros televidentes y oyentes qué es un contrato de prestación de servicios. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, Dairo, vamos a hacer relevancia en lo siguiente. El contrato de prestación de servicios es un contrato autónomo, donde no existe ni empleador ni trabajador. Existe el contratante y el contratista. A modo de ejemplo, un contrato de prestación de servicios es el de un abogado, que tiene una autonomía tanto en el horario de trabajo como en las decisiones que pueda tomar en pro del cliente. La diferencia es abismal con el contrato laboral, porque en el contrato laboral existe primero una prestación del servicio personal que puede ser un poco similar al contrato de prestación de servicios, pero existe una subordinación, a diferencia del contrato de prestación de servicios, que es una coordinación, ¿cierto? Esta subordinación es del trabajador con el empleador y tiene que seguir los lineamientos de esas actividades que el empleador le ponga. Y como tal, el tercer punto importante del contrato laboral que se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo es la remuneración. Remuneración que se llama en el contrato laboral salario y que en el contrato de prestación de servicios se llama honorarios.
Es decir, que de cierta manera en el contrato de prestación de servicios no es a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es decir, entramos a las 8, salimos a las 12 a almorzar, regresamos a las 2 y salimos a las 6, tenemos un jefe inmediato, quizás otro jefe más adelante que nos da órdenes o estamos subordinados, por decirlo de alguna manera. Aquí es como, por decirlo de alguna manera, más relajado en cuanto a ese tema, a ese aspecto, para que los televidentes y los oyentes nos entiendan, ¿cierto? Exacto. El tema de horario es un tema fundamental para afirmar de que hay una relación laboral, ¿cierto? Si a mí me dice el contratista, no, vas a trabajar de 8 a 2 y 2 a 5 un mes. Yo dije, oh, no, bueno, ahí sí va a haber como un tema del contrato laboral y haber una relación laboral. ¿Y qué es muy importante, Dairo? Lo más importante del tema de la relación laboral con el contrato de prestación de servicios es, como lo mencionábamos en el programa anterior, el aporte a seguridad social, ¿cierto? Y adicionalmente, el beneficio que tiene en el contrato laboral para recibir unas prestaciones sociales, que en el sector privado estaban las de intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, y si es en el sector público, estos tienen un poco más de gabelas, ¿cierto? Porque tienen unas primas extralegales y unas primas legales que, lógicamente, el Estado colombiano les dio a ellos para que trabajaran. Bueno, Dani, otro tema fundamental aquí en el contrato de prestación de servicios es que es el trabajador el que tiene que pagar el tema de la seguridad social. Incluso, pues, antes, me corrige si estoy equivocado, lo hace antes de comenzar el contrato. Sí, Dairo, pues eso era un problema al respecto, porque normalmente en el contrato se menciona que se van a pagar los 15 o los 30, o finalizando lógicamente la actividad. Entonces, como tal, digamos, el contrato o el contratista no tenía dinero para pagar al principio, ¿cierto? Entonces, digamos, las plataformas como son el SOI o los aportes en línea te dan la posibilidad de pagar finalizando el mes y te dan como 3 o 4 días para pagar en los temas de seguridad social y adelantarte, ¿cierto? Entonces, en esa medida, podemos decir que no es necesario pagarlo anteriormente, ya cuando se firme el contrato, o ahora, pues si eso es un tema ya tributario, hay un tema de retención en la fuente, si el abogado, por ejemplo, yo voy a trabajar con Servicops, o voy a trabajar, por ejemplo, con el hospital. Esos son temas que son de retención en la fuente y van a ser, digamos, unos rubros que se van a bajar en el momento de pagar los aportes a seguridad social. Bueno, ahora hablemos de otro aspecto y es porque este contrato de prestación de servicios gusta tanto y especialmente en el sector público, que es lo que hemos visto, o puede que esté equivocado porque incluso, pues, el tema empresarial no es tan grande como las grandes ciudades como Río Negro, Medellín, Bogotá. Entonces no sé cómo se maneja el tema de contratación en estas ciudades, pero incluso vemos el contrato de prestación de servicios en el sector público, como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué gusta esto tanto? ¿O por qué se lleva al mundo laboral? Porque es más barato para el contratante, ¿cierto? Porque es más barato, no le toca pagar prestaciones sociales, como se menciona lógicamente en la sentencia de unificación que habíamos comentado al respecto, es de una abogada que demanda a la Personería de Medellín porque trabajó por más de 6 años con un contrato de prestación de servicios que no era sucesivo, es decir, que pasaban 3 meses, dejaba un mes o 2 meses y la volvían a contratar. Eso duró 6 años, más o menos. Entonces ella demandó diciendo que se le reconocieran la relación laboral y se le pagaran las prestaciones sociales. Como era un contrato estatal, tenía muchas, digámosles, gabelas y muchas, digamos, más prestaciones sociales a las que tienen el sector privado. Y en esa medida, cuando se hizo ese tipo de demanda, pues que es en la sentencia, se menciona que sí se va a dar el reconocimiento de la relación laboral y como tal el pago de las prestaciones sociales, que eso es muy importante, Airo, porque esta sentencia va a ayudar para que cuando vayan a demandar sea un poco más, se establezca más, digamos, estos métodos. Ahora, y es muy importante eso, establecerlo. Hablan de un periodo de solución de no continuidad, que vos y yo lo habíamos comentado en el principio, y eran de 30 días hábiles. Vos me comentabas que más o menos era un mes y medio, sí, pero digamos, el Consejo de Estado tampoco dice que es una camisa de fuerza. Cuando se va a demandar, es también tener en cuenta lo siguiente, Dairo. Y me han llegado miles de preguntas al respecto. Daniel, yo en el 2010 trabajé por contrato de prestación de servicios y yo terminé en el 2015. ¿Puedo demandar? No. Existe un periodo de prescripción para ciertos derechos, ¿cierto?
que son de 3 años luego de la terminación del contrato. Pero de que puedes demandar perfectamente para que te den esos rubros para pensión, sí. Porque en el tema de pensión eso es imprescriptible. Daniel, yo he escuchado mucho en temas legales, especialmente, bueno, en todos, se habla del precedente, que eso es muy importante para tomar futuras decisiones o realizar futuras demandas. ¿Esta sentencia del Consejo de Estado, fundamentado en esta demanda que hizo esta funcionaria de la Personería de Medellín, no es un precedente muy fuerte para los contratos de prestación de servicios en el pasado y en el futuro? Bueno, para los contratos de prestación de servicios en el pasado no va a tener en cuenta, digamos, esta sentencia porque pudo haber hecho tránsito a cosa juzgada, que es decir, que dictó sentencia el juez y como tal no se puede retrotraer, digamos, en la decisión. Pero para las decisiones a futuro sí va a ser muy importante. ¿Por qué razón? Porque casi todas las personas están haciendo un contrato de prestación de servicios para que los rubros se bajen un poco más para la institución y en realidad, como lo mencionamos al principio, van a ser rubros que van a ser mucho más altos porque van a ser indexaciones, van a ser periodos de mora, se va a tener que hacer un reconocimiento como una relación laboral y como tal se tiene que pagar unas prestaciones sociales. Cabe aclarar que en esta sentencia del Consejo de Estado, la demandante le dicen que le devuelvan el tema de los aportes a seguridad social y el Consejo de Estado dice que no se pueden devolver porque son aportes para fiscales que son obligatorios. Entonces se sale más o menos como por los lados y yo creería que la mejor decisión para ese momento era que esas devoluciones se las diera el empleador porque él estaba actuando de mala fe, ¿cierto? ¿Por qué de mala fe? Porque en realidad era un contrato laboral. Ahora, este tipo de contratos laborales en el tema estatal tiene que ver con las actividades que hacen de planta. ¿Qué son actividades de planta? Por ejemplo, no vamos a hablar de un abogado, vamos a hablar de alguien de archivo, ¿cierto? Una persona que se encarga de archivar los documentos y tiene estas funciones que se encuentran en el manual de funciones de la institución. Son actividades de planta, ¿cierto? Que son necesarias para este tipo de instituciones. Lo mismo sucede con un abogado, que es el caso, digamos, de la personería. Eran actividades que eran necesarias para una persona que estuviera al cargo en ese lugar de trabajo. Bueno, Daniel, muy importante el tema. Vamos a hablar más adelante de otros contextos en el municipio y también de lo que ha dicho el Consejo de Estado. Por ahora nos vamos a una primera pausa y ya regresamos en Al Derecho. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar.
lugar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar. Las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, gracias a los televidentes y a los oyentes por estar con nosotros enterándose de estos temas. Bueno, Daniel, estamos hablando de lo que ha dicho el Consejo de Estado sobre el contrato de prestación de servicios. ¿Eso implica que en el futuro, pues no rápido, sino más adelante, este contrato por prestación de servicios tienda a desaparecer, no solo pues en Sonsón, sino en Colombia, o qué? No, pues hay ciertas diferencias. Los contratos o las profesiones liberales son muy importantes para estos temas tan específicos. A modo de ejemplo, yo cada vez que hago un contrato con alguien, lo hago firmado y lo hago por un contrato de prestación de servicios, que siempre pongo que hay autonomía en las decisiones, pero hay un tema de coordinación, y es decir, que las obligaciones por parte del contratista son la información que me van a dar para yo poderlo asesorar al respecto, ¿cierto? Y que ahí es bueno tener en cuenta que tanto las obligaciones de los médicos generales, van a haber unas excepciones de algunos especialistas, como la de los abogados, como las de los contadores, son obligaciones de medio y no de resultado. Me preguntarás, ¿qué es una obligación de medio y qué es una obligación de resultado? Un especialista en cirugía estética, él te va a decir, te voy a dejar así con estas especificaciones y esto es lo que, así es que vas a quedar. Yo como abogado no puedo decirte que ese proceso lo voy a ganar, ¿cierto? Y el médico no te va a decir, te voy a quitar el dolor de cabeza de por vida. No, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que podamos, digamos, ayudarte al respecto, pero puede que no se dé, ¿cierto? En ese tema, digamos, como tal, es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces vienen acá a Airo a decirme, no, pero usted me confirma de que me va a hacer eso. Y yo le dije, no, primero que todo, si una persona te está diciendo, un abogado te está diciendo que en realidad eso está muy fácil, pues yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Y adicionalmente, yo te doy porcentajes en el momento del éxito del proceso, pero no te puedo decir de que la vamos a ganar, ¿cierto? Porque eso sería omnipresente y eso no es así, Dairo. Y pensaría yo, ay, qué pena, Daniel, lo interrumpo, nos salimos mucho del tema, pero tampoco sería ético. Pero eso ya exacto. Tratar más adelante. Adicionalmente, Dairo, digamos, en el contrato de prestación de servicios, la gente también tiene que tener en cuenta que como nosotros manejamos unos datos sensibles, ¿cierto? Hay que tener un tema de protección de datos personales, tanto en el contrato de prestación de servicios como en los contratos laborales. Eso mucha gente no lo habla, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque de pronto no estamos actualizados o de pronto creemos que esos datos que nos están dando son privados, son semiprivados, son públicos, pero eso puede suceder en algún momento que haya, digamos, una demanda porque esa información se filtró y dieron con unos datos que para mí eran muy importantes. Entonces es bueno tener en cuenta, sé que nos desviamos del tema al respecto, pero el contrato de prestación de servicios tiene unas especificaciones y el contrato laboral otras, que las dijimos al principio, sí, pero que es bueno, digamos, ratificarlas en este momento es lo indicado. Eso es muy bueno aclararlo porque el contrato de prestación de servicio existe para un tema específico que Daniel ya ha hecho mucho énfasis en él. Ahora sí vamos específicamente a lo que ha dicho el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de jurisprudencia. Y es que, de cierta manera, el Consejo de Estado dice, bueno, las entidades están utilizando el contrato de prestación de servicio para camuflar el contrato laboral. De cierta manera, como lo ha dicho usted ahora, creemos, y puedo opinar yo aquí en este espacio, que pues, también pues, está habilitado para eso, y es para, digamos, de cierta manera ahorrarse un recurso. Pero está camuflando el contrato laboral. El Consejo de Estado dice, eso no se puede hacer. Si esa persona se necesita en esa empresa para cumplir funciones de planta, pues hacer un contrato laboral y no el contrato de prestación de servicio. ¿Estoy equivocado o algo? No, yo creo que lo dijiste perfectamente. Lo único que te puedo añadir del tema jurídico es que se utilizan ciertos principios que ahondan lógicamente en este punto en específico. Y es el tema del principio de planeación que lo menciona el Consejo de Estado, que es la necesidad real que necesita, o pues es la necesidad de la institución pública de contratar a esta persona, ¿cierto?
¿Por qué necesidad? Y vamos a recalcar en eso, porque la necesidad va a ser de manera permanente. Si es una necesidad de carácter permanente, tiene que ser un contrato laboral. Si es una necesidad de carácter espontáneo o esporádico, podría darse un contrato de prestación de servicios. Pero hay una ley, que es una ley estatal, que habla sobre varios tipos de contratos, como el contrato de consultoría, y dentro de eso se encuentra el contrato de prestación de servicios. Y lo menciona muy palpito en la ley, dice, no son utilizados para actividades de planta. Listo, entonces tengamos en cuenta eso y sí, eso realmente es un rubro mucho más benéfico para la institución porque no va a pagar prestaciones sociales, los aportes a seguridad social los va a hacer lógicamente, digamos, el trabajador independiente o el contratista, pero con el tiempo la gente se va a dar cuenta de lo siguiente, que a pesar de que son contratos laborales y que los vamos a contratar por 2 meses, que eso sucede mucho en Sonsón Dairo, te voy a contratar a ti para que sean 2 meses. Te termino el contrato a los 2 meses y al mes te vuelvo a contratar. Y así, 2 meses, 2 meses, 2 meses, y así pasaron 5 años. Y tú me dirás, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande, porque es la estabilidad laboral reforzada que se utiliza y adicionalmente es la presión que tiene el trabajador de decir, es que cada 2 meses yo siento de que me van a terminar el contrato. Uno no va a trabajar igual. Listo, entonces, por eso, digamos, yo invito a muchas personas que, digamos, tienen este tipo de problemas, que se acerquen a la oficina y que si quieren hablar conmigo, pues les voy a dar el número de telefónico, que es el 310-588-1564. En Instagram me pueden buscar como Dani Marín Aristi y perfectamente, yo me encuentro en la calle Sexta, número 737, donde perfectamente podemos hablar de estos casos y los voy a asesorar al respecto. Que desde mi punto de vista, ciertos casos son muy importantes tenerlo y son interesantes para el pueblo, porque el pueblo necesita saber cuáles son sus derechos como trabajadores. Y vos me vas a decir, pero es que vos estás defendiendo siempre a los trabajadores, Daniel. No, también pues los empleadores es importante que tengan en cuenta este tipo, digamos, de sentencias y como tal estos precedentes, porque así se van a evitar unos rubros que al final van a ser mucho más costosos para ellos. Exacto, Daniel. Bueno, ahora vamos a un punto, digamos que diría yo importante, y es que estos trabajadores por este tipo de contrato, pues hablábamos ahorita de esa inseguridad laboral y digamos que de cierta manera ellos no pueden, si yo voy a donde mi jefe y le digo, venga, usted me está contratando por prestación de servicios cada 2 meses y así llevo 4 años, definitivamente esta empresa me necesita porque estoy cumpliendo esta función que la empresa necesita. Pero él dice, no, a mí me sirve así, yo lo necesito así, nada. Y él no va a demandar ni va a decir nada, pues porque, hombre, necesita el trabajo Daniel. Entonces, digamos que hay una entidad que de pronto vigile esto, que controle esto, o ya le tocas al propio trabajador realizar como los procesos. Como tal, Dairo, no existe una entidad encargada de esta supervisión, ¿cierto? Lo único que puedes hacer es ir frente al inspector del trabajo, ¿cierto?, a poner una conciliación al respecto y si no, demandar por esos rubros, porque eso no significa, Dairo, de que yo voy y demando y me terminaron el contrato. No, puede suceder perfectamente que usted puede seguir trabajando y que de todas maneras lo demande. ¿Por qué razón? Y ahí viene pues un punto adicional, porque te necesita la institución. Entonces no te va a demandar porque van a ser unos rubros mucho más altos que en cierta medida ciertos empleadores van a decir, ah no, venga, conciliemos que ahora sí es importante. Pero yo te voy a necesitar en la institución. ¿Qué es lo que sucede? Eso sucede mucho con los temas estatales y sobre todo con los hospitales, si uno lo dice por experiencia. ¿Por qué razón? Porque hacen unos contratos de prestación de servicios, sobre todo con los médicos o con los abogados, y pasados 15 años van a demandar y lo que dicen, no, venga, conciliemos. Pues lógicamente, Dairo, pues la conciliación le va a salir más económica para la institución. Y prescribieron ciertos derechos que en cierta medida, digamos, eran por parte de este trabajador. Así que tengamos en cuenta lo siguiente. No se dejen meter los dedos a la boca, como nosotros decimos comúnmente. Es bueno, digamos, proteger este tipo de derechos y más de que cuando vos tenés un contrato laboral, Dairo, vos puedes hacer parte de un sindicato. En el Hospital San Juan de Dios hay sindicatos por el tema de empleados públicos y el tema de trabajadores oficiales. Si tú estás en un contrato de prestación de servicios, vos no podrías hacer parte de este sindicato.
Y este sindicato es muy importante porque tienen ciertos derechos que ellos adquirieron en convenciones colectivas. Ahora, me dirás, pero un contrato de prestación de servicios tiene estabilidad laboral, como un fuero de maternidad, un fuero de paternidad. Ah, exacto. Sí puede tenerlo en un contrato de prestación de servicios. La verdad, sí lo puede tener y lo han dicho en ciertas jurisprudencias de que, a pesar de que no es un contrato laboral, el contratante tiene o debe proteger a esta persona por este fuero que tiene. Puede ser por un fuero a la salud, entonces se puede extender lógicamente el contrato. Pero para mí es mucho más importante que esté establecido que hay un contrato laboral. Como lo habíamos mencionado anteriormente, existen varios tipos de contratos. Y si no hay un contrato firmado, esto se convierte en un contrato a término indefinido. Bueno, Daniel, ya para finalizar nuestro programa del día de hoy, esa recomendación tanto para trabajadores y para empleadores. Ya hemos hablado mucho y las has dado, pero algunas puntuales para que a futuro pues, se eviten ese tipo de molestias de que la empresa de pronto en una demanda pierda un importante recurso que necesita, obvio que sí, y para que el trabajador tenga presente y consciente cuáles son sus derechos. Bueno, vamos a hacer una recapitulación del tema de las diferencias entre el contrato laboral y contrato de prestación de servicios. Contrato laboral, tres puntos importantes. Prestación del servicio personal, subordinación y remuneración por ese servicio. ¿Qué se le llama salario? A diferencia del contrato de prestación de servicios, que hay una autonomía, que hay una prestación del servicio personal, que es obvio, pero que no existe una subordinación, sino que le llamamos coordinación, ¿cierto? Y la remuneración se le llama honorarios. Esto es de los puntos más importantes, pero ahora si nos metemos por el tema de seguridad social, es importante tener en cuenta que el contratista va a pagar el 40%, ¿cierto? Del salario, a diferencia de lo que sucede con el contrato laboral, que son porcentajes mucho menores que tanto el trabajador como el empleador deben pagar. Y otra cosita, que es lo más importante cuando uno le llega un poquito más de plata, y es el tema de las prestaciones sociales. Con el contrato laboral vas a tener prestaciones sociales, en cambio, con el contrato de prestación de servicios, no. Listo, Dani, se nos acaba el espacio por el día de hoy. Esperamos haya sido productivo para nuestros televidentes y oyentes. Muchas gracias, Dios le pague, por estar acá y brindarnos sus conocimientos. No, es con muchísimo gusto y les voy a dejar por último también el número de celular, 310-588-1564, tiene WhatsApp por esa razón. Cuando quieran hacernos una pregunta para el programa, no duden en hacerlo y yo se lo haré saber a Dairo. Y en Instagram sería Dani Marinaristi, así. Claro, Dani, también las redes sociales de Sonson TV, por supuesto, están habilitadas para este espacio, ahí en el interno. Saben dónde quedan las instalaciones en la cooperativa Servicops, ahí en el supermercado Servicafé, al costado izquierdo, están pues, las instalaciones de Sonson TV, si tienen alguna pregunta e inquietud general. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos al próximo programa a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.